En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año sin contagios. Hola a toda la comunidad sanvicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del Departamento de Salud. Y en esta oportunidad, una vez más, estamos en el proceso de búsqueda activa por PCR COVID. Desde el próximo mes seguimos con este proceso de búsqueda activa, ya la próxima semana. También con un calendario que van a estar próximamente en nuestras redes sociales publicitado para poder estar a la información de toda la comunidad. Vamos a estar en diferentes lugares como la Plaza de Armas, Ferias Libres, algunas referentes comunales específicos locales y también en el CESFAM. En el CESFAM nos vamos a encontrar durante todo el día realizando el proceso de búsqueda activa también para PCR COVID. Recordar que es un proceso de búsqueda activa, no son personas con síntomas, ya que quede súper claro esa parte del proceso de búsqueda activa. Ya, esto es principalmente para poder manejar de mejor forma el proceso de trazabilidad. Hay muchos ciudadanos y hay muchas personas que se encuentran con el virus. Eso es lo que nosotros tenemos que pesquisar de forma temprana para poder hacer una correcta trazabilidad y evitar que se propague este virus. Se nos vienen tiempos difíciles. Se habla mucho del proceso de rebrote, la cepa nueva que se identificó con una persona que venía del extranjero. Así que lo más importante es mantener las medidas de prevención. Quiero dejarle un saludo en este proceso de fin de año. Nuestro año 2020 ha sido un año totalmente distinto a los otros años por este proceso de pandemia y esperar que todos junto a sus familias tengan un próspero año para este 2021 y todos juntos podemos luchar para poder de una vez por todas terminar con este virus que nos ha afectado mucho. Dejarle un saludo muy fraterno también a las personas que han tenido lamentablemente pérdidas por este proceso de pandemia, por este coronavirus que nos tiene a muchas familias tristes y principalmente un saludo con mucho ánimo, con mucha fuerza y lamentamos sus pérdidas. Así que lo más importante es el autocuidado. Así que les dejo un saludo y nos vemos pronto con el proceso de calendarización para seguir con este proceso de búsqueda activa. En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año sin contagios.